Esa noche soñé con Susana de Acero. Esto es lo que te toca hacer ahora. ¿Será que eso sí lo puedes hacer? Adrián. Amor, cuando escuches este mensaje, llámame. Me van a matar. Ven por mí. Estoy en el potrero en donde enterraste a la mujer del presidente. Amor, ¿qué pasó tú? ¿Para dónde vas? Una llamada. Acabo de completar las sorpresas de esa noche. Llamo a decirte que cuides mucho a tu familia. Un momento, ¿qué les va a pasar? Algo horrible está a punto de pasarle a tu esposa y a tu hija. ¿Cómo así? ¿Usted por qué tiene el celular de mi esposa? ¿Quién es usted? Una pesadilla. Desde esa noche mi vida no ha tenido descanso. Esto puede estar pasando. Siento que me están persiguiendo. ¿Tú no viste todo lo que dijeron esos periodistas? Que esa vieja se le murió en la habitación. No hagamos esto más difícil. Que me tienes que contar algo, pero cuando estemos fuera del país. Ahora llegó el momento de la venganza. Están llamando uno por uno para pasarlo por la guillotina. Queremos su cabeza. Haberlo dicho. Hay una manera de impedir que Buendía se vaya del país. Quieren que sea el nuevo presidente de esta compañía. En este momento ya debe ser la mujer del presidente. Ese man es mi amigo. Y si alguien los quiere joder, y yo lo puedo evitar, porque no lo voy a hacer. ¡Roy! ¡Los van a matar! ¿Quién está detrás de todo esto? Yo no sé. Una coproducción de